no dormí nada. Nada, porque estaba súper ansiosa que hoy pudieran ver mi primer capítulo en el canal de YouTube. Estoy súper emocionada, no sé cómo va a salir esto. Yo les voy a mostrar aquí todo lo que hago, todo lo que a ustedes les interesa, porque estoy leyendo sus comentarios. Hablaremos no solo sobre moda, belleza, mi carrera social, mis proyectos de vida. También hablaremos hoy de todo mi paso por el mundo de la belleza. Así que esperen, acompáñenme y primero vamos a ver cómo es mi día a día. Y bueno, así empiezan todos mis días. Antes de todo, yo hago ejercicio. Justamente ahorita estoy esperando a mi entrenador Adrián. Qué raro, porque él es muy puntual y ya debe estar por llegar. Él es quien me ayuda a mantenerme. Es súper estricto, pero él me ayuda con todo eso de las comidas, porque no es fácil hacer dieta, no es fácil aguantar hambre y a mí no me gusta nada de eso. Ah, por cierto, ahí llegó. Hola Adrián, buenos días. Buenos días. Me estoy terminando de peinar. Buenos días, estoy ¿qué tal esa energía el día de hoy? Súper activa para empezar. Buenísimo. Nuestro primer día en nuestro canal de YouTube. Quiero que no solo me entrenes, sino que también quiero que le muestres a las personas secretos y muchas cosas. Ok, fíjate, vamos a empezar con la parte de piernas, vamos a hacerlo en el mat. Okay. En este caso, vamos a agregarle un poquito de peso en las piernas. Ok. Fíjate, vamos a empezar el primero, Stephanie, volteate. Okay. Vamos a lanzar una patada lo más alto que puedas. Sacas pecho, espalda derecha, llévame la pierna hacia arriba. Ok. Y bajas. Baja del pie, eso es. Vamos a hacer 12 repeticiones por cada pierna. Impulsa la patada hacia atrás y hacia arriba. Eso, ahí. Fíjate, ahora vamos a trabajar elevación de pelvis para trabajar lo que es el glúteo y el femoral. Arriba, eso es, hacemos 15 repeticiones. Cuando elevo, elevo lo más que pueda, eso. Ok, descanso. Voy a subir una pierna, la elevo, elévala y baja arriba, eso es. Ok, descanso, siéntate. Ok, vamos a hacer abdominales, vamos a hacer un abdominal súper básico pero fundamental a la hora de marcar o definir esa zona media del cuerpo. Ideal es hacer unas 6 series de 20 repeticiones de abdominal. Bueno, Stephanie, hemos terminado esta sesión de abdominales y de piernas. Bueno. Gracias, Adrián. Yo ahora me voy corriendo porque tengo que preparar mis comidas, además que después tengo que ir al mercado a hacer toda la compra de la semana. Y así que vengan conmigo, acompáñenme porque esto todavía continúa. Y bienvenidos a mi cocina. Y hay algo que ustedes no sabían de mí porque no lo he dicho, y es que me gusta mucho la cocina, me gusta cocinar. Y lo que más me gusta hacer, adivinen qué es. Pues empanadas, y es que desde chiquita, como mi familia siempre ha vendido empanadas, a mí me enseñaron a cocinar empanadas y soy experta cocinando empanadas. Yo creo que ya pronto le quito el puesto a mi abuela de la reina de las empanadas. Y hoy les voy a preparar una receta de empanadas, pero saludables, porque todavía no les voy a dar la receta de las empanadas de mi abuela. Esta es una receta para 4 empanadas y básicamente lo que necesitamos son 2 cucharaditas de chía, media taza de afrecho, 1 taza de avena, 1 batata mediana previamente sancochada, 1 huevo y 1 tacita de aceite. El relleno esta vez va a ser de pollo, pero lo pueden hacer de lo que ustedes quieran. Vamos a sancochar el pollo. Vamos a esperar unos 15 minutos a que el pollo esté listo. Vamos a sofreír los aliños para luego guisarlos. Bueno, y después de 15 minutos, este es el resultado de mi pollo esmechado para el relleno de las empanadas. Ahora voy a cortar una bolsita, que es donde voy a hacer las empanadas. Súper práctico, solo una bolsita del supermercado o lo que sea. Aquí voy a hacer la base de las empanadas. Lo primero que vamos a hacer es triturar muy bien la batata y la pasamos a un recipiente como este. Luego le colocamos la mitad de la taza de avena y también le colocamos la mitad del huevo. Le agregamos la chía y una porción de afrecho. Vamos a ir amasando poco a poco hasta lograr una consistencia uniforme. Esta es una receta creo que más al ojo por ciento que a las medidas.
porque mi abuela hacía sus empanadas y no tenía nunca una medida ni para la harina ni para nada de lo que ella usaba. Era como lo que ella sentía en sus manos, al ojo por ciento. Y una vez terminamos de amasar, la consistencia de la masa debe ser similar a esta. Debemos tener mucho cuidado porque la masa es muy débil. Aquí es donde vamos a hacer las empanadas, una bolsa sencilla. Para eso vamos a colocar un poquito de aceite encima de la bolsa para que no se peguen las empanadas y puedan salir fácilmente. Nos humedecemos un poco las manos. Bueno, empezamos a amasar con nuestras manos hasta aplastar muy bien la base de la empanada sin que quede muy gruesa. Una vez logramos esta forma en la base de la empanada, le colocamos el relleno. Doblamos con mucho cuidado. Yo uso un recipiente redondo pequeño como este para darle la forma a las empanadas y me queden bonitas porque no me gustan las empanadas feas. No pudiera comérmelo. Así quedaría nuestra empanada cruda. Yo voy a utilizar el air fryer, pero también podemos utilizar el horno. Bueno, ahora procedemos a introducir las empanadas en el air fryer. Le vamos a colocar 10 minutos a una temperatura de 250 grados. Bueno, y este es el resultado de mis empanadas. Vamos a probarla. ¡Wow! Súper rica. Quedó muy bien. Pero sigo prefiriendo las fritas y las tradicionales. Y bueno, acompáñenme a hacer mercado de frutas y vegetales. Ahora sí, este es el mercadito de los gochos, donde vengo todos los lunes. Aquí compro las verduras, los vegetales, las frutas de la semana. Bueno, lo que tengo en mente así que no me puede faltar es las batatas, porque las como casi todos los días. Las frutas para las meriendas, los vegetales para las ensaladas, los plátanos, me encanta el plátano, las fresas. Estoy haciendo como que mi lista para que no se me olvide. Ellos traen buenos vegetales porque están frescos, a diferencia de cuando vas a un supermercado. Y tienen de todo. Buenos días. Dale, mi amor, gracias. Que está bien. Vamos a comer aguacate hoy. Bueno, si lo envuelvo en periódico. Muchas gracias. Vamos a agarrar los plátanos para el almuerzo, para algún desayuno. Uy, ya este carrito pero mi mamá hace unos helados de coco buenísimos, le quedan espectaculares. Vamos a ver si tiene agüita. Este tiene agüita. La piña, vamos a llevar dos pequeñitas porque, a ver, la, como la merienda o las hago en jugo. Este se ve que está bueno. Lo importante es que lo escojan liso por fuera y un poquito blanquito, pues. Se va a llevar esta que se ve, que está rojita. Mira, yo le digo a la gente que vengo a su mercado para que no me creen. Te quiero regalar una arepa andina, que es tradición de mi pueblo, igual que las muelitas, son rellenas de guayaba. Y también espero que las quesadillas también sean. Las quesadillas son de mi pueblo también. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos regalaran una foto, claro, de trabajo. Claro que sí. Entonces vamos a la casa ahora a llevar esto y a continuar con mi día. Bueno, mi día continúa. Tengo que ir a llevar todas estas cosas para salir corriendo, cambiarme e irme a la oficina. Así que vénganse conmigo. Bienvenidos a mi oficina. Este es el lugar en donde materializo mis ideas. Ahora sí, bienvenidos a mi oficina, bienvenidos a mi espacio de trabajo, conózcanlo. Aquí es donde nacen las nuevas ideas, donde creo todos los proyectos y donde se materializan muchos sueños. Como pueden ver, detrás de mí hay un cuadro muy bonito y llamativo que fue uno de los primeros regalos que recibí cuando decidí empezar con mi oficina. Y como ven, ese cuadro tiene muchas caricaturas. Ya vieron por qué el intro del canal es con caricaturas. Bueno, ahora sí. Respondiendo a sus inquietudes, sobre todo los comentarios que recibí,
me han pedido mucho que hable desde el inicio, desde donde empezó todo y que cuente lo que no he dicho antes en otras entrevistas. Entonces vamos a empezar y les voy a hablar de ¡tarán! El Miss Venezuela. ¿Cómo empezó el Miss Venezuela? ¿O cómo llegué al Miss Venezuela? Y es que desde muy chiquita yo sí soñaba con ser Miss Venezuela, quería ser Miss Venezuela como de lugar y era algo que desde pequeña me mentalicé en lograrlo. Sin embargo, mi madre no estaba del todo de acuerdo con eso y ella siempre intentó desviarme de ese mundo. Siempre me inscribió en deportes como la natación, la gimnasia rítmica, el voleibol, el atletismo, hice patinaje de pista, muchísimos deportes, pero cuando tenía alrededor de 12 años, la convencí de empezar en el mundo del modelaje. Y fue allí cuando ella me inscribió en la primera academia de modelaje en Lechería, que se llamaba Mayela Morales. Fue allí donde empezó todo. Después de transcurrir 3 años, ya cuando tenía 15, decidí convencerla de nuevo de participar en mi primer concurso de belleza, y fue un concurso teen, se llamaba Teen Model Anzoátegui, y allí quedé muy pegada, no gané ni siquiera la banda del mejor cabello. Posteriormente empezaron los castings del Reinado del Carnaval. Yo recuerdo que ese año Edimar Martínez había sido Miss International y un año anterior había participado en el Reinado del Carnaval, entonces yo estaba como que muy ilusionada de que podía seguir los pasos de Edimar y podía también llegar a Miss Venezuela. Y así fue como fui al casting. Yo recuerdo claramente que el día del casting yo no le había dicho nada a mi mamá porque yo creía que no me iba a dar permiso o no me iba a dejar ir. Entonces yo armé mi bolsito y lo metí en el carro escondida. Me fui con mi mamá a su trabajo y cuando llegamos del trabajo, que o sea, íbamos saliendo del trabajo, que eran como las 6 de la tarde, la hora del casting, yo le dije, mamá, ¿sabes que hoy es el casting del Reinado del Carnaval de Barcelona? Me dice, ah, ok, ¿y a qué hora es? Y yo le digo, a las 6. Y me dice, ¿quieres ir? Y yo le digo, sí. Ah, pero ya no te da tiempo porque son las 6. Mentira, lo tengo todo aquí. Aquí ya tengo todo preparado. Tengo el maquillaje, tengo los tacones, tengo el traje de baño, así que llévame. Y mamá se quedó así como que, ¿en serio? ¿Cómo va a ser posible? O sea, me engañaste de nuevo. Y ahí la convencí para que me llevara al casting donde habían como alrededor de 50 niñas. Yo era la niña 49 porque llegué tarde. Y allí quedé seleccionada para el casting del Reinado del Carnaval de Barcelona. Y pues básicamente fue allí donde empezó todo. Ese año, durante todos los años, Moncho ha realizado ese casting y él lo organizó. Finalmente gané el Reinado del Carnaval. Quedé como reina del carnaval, me coronó Edimar Martínez, conocí a mi manager Esteban Velázquez en ese momento y después de la coronación Edimar me llama, me escribe por WhatsApp y yo le respondo muy emocionada, o sea, era una ilusión muy grande, ustedes se podrán imaginar. Me escribe por WhatsApp, me dice, ay, que tienes mucho potencial para ir a Miss Venezuela, que ellos te quieren llevar y preparar y bla, bla, bla. Y yo les dije, claro, por supuesto, sí, vamos, todo entusiasmada. Y al día siguiente me llama y me dice, pero es que tú tienes 15 años. Y yo le dije, sí, no sabías. ¿Cómo no vas a saber que tengo 15 años? Y me dice, no, pero es que con eso no puedes ir, con esa edad no puedes ir. Entonces te recomendamos que estudies, que termines tu bachillerato, empieces tu universidad y estudies inglés. Y dicho y hecho, así lo hice. Pasaron alrededor de 2 años. Un día recibí la llamada de Moncho. Y me dijo que Esteban estaba interesado en llevarme al Miss Venezuela y empezarme a preparar. Lo que ellos olvidaban era que todavía yo no había cumplido los 18. Los volví a engañar. Los volví a engañar porque todavía tenía 17 años, pero cuando ellos me llamaron y me dijeron que viniera a Caracas a empezar mi preparación, yo lo hice. No les recordé que tenía apenas 17 años. Entonces el primer paso que debíamos hacer era operarme. Lo primero que me dijeron que tenía que hacer era operarme la nariz. Y yo, bueno, está bien. Me encantaba la idea porque yo siempre había querido operarme la nariz. Incluso por allí andan pasando por redes sociales unas fotos mías de cuando tenía como 15 años y lo que no entienden es que esa era mi etapa de desarrollo. Sin embargo, yo me sentía bella. Y cuando me dijeron, ven a operarte la nariz, yo no lo pensé 2 veces. Ya estaba aquí. Y el día de la operación,
cuando el doctor está revisando los papeles, se da cuenta de que tengo 17 años y me dice, pero tú eres menor de edad, no te puedo operar. Le digo, pero ¿por qué no me puedes operar? Aquí está mi mamá, ella lo autoriza, si quiere entra contigo a la operación, ella hace todo, pero opérame. Bueno, hicimos ahí una autorización para que mi mamá le diera el permiso, mi mamá y mi papá dieran el permiso que el cirujano me operara, porque era menor de edad, y así lo hizo. Después ella entró conmigo a todas las consultas, vivió de cerca conmigo todo el proceso operatorio y finalmente me operé la nariz. Pero esa fue la primera vez que me operaron la nariz. A mí me han operado la nariz varias veces y no me da pena decirlo y me la puedo operar muchas otras veces más. Y pues de verdad que yo lo volvería a hacer las veces que fuese necesaria porque siempre he tenido como que esa inconformidad con mi nariz y ahorita estoy conforme. Entonces, antes sí estaba muy inconforme y por eso quería operarme la nariz desde que tenía 15 años. Incluso, antes de que Esteban me llamara para venir a operarme la nariz a Caracas, yo ya me había ido a ver con un médico en Puerto La Cruz para operarme la nariz. Y mis papás me apoyaban en eso. Por obra y gracia de Dios y el Espíritu Santo, Esteban me llamó y no me operé la nariz porque creo que hubiese cometido un grave error. Bueno. Después del reinado del carnaval, después de las operaciones, después viene el proceso de preselección de las candidatas y es cuando participo en el casting del Miss Miranda. Allí habían como 45 mujeres también preseleccionadas, 45 chicas que estaban haciendo el casting conmigo, que yo no conocía y nunca antes había visto porque yo venía de Anzoátegui. Yo vine al casting del Miss Miranda porque Esteban me conocía y me recomendó participar en ese casting. Sin embargo, yo llegué casi que una semana antes de la preliminar o de la noche final. Y entonces no había convivido con las chicas. Pero el proceso fue bastante bonito porque pude conocer a varias chicas. Tres de ellas fueron mis compañeras en el Miss Venezuela también. Llegamos al Miss Venezuela y ese día la quinta tembló. Literal tembló, de verdad tembló. Llegamos del casting del Miss Miranda, ya seleccionadas, y pues nada, yo no estaba sobrada, pero sí me sentía segura, segura porque había tenido bastante tiempo preparándome para que en el casting final no tuviesen peros de dejarnos por fuera. Y así fue, después del casting nos llamaron en la tarde y nos dijeron, bueno, mira, quedaste en el Miss Venezuela, y ya fue como un alivio. Lo que yo recuerdo que me dije en ese momento fue, Stephanie, ya el sueño se cumplió, ya estás en Miss Venezuela, ahora a trabajar. Ya el sueño está cumplido, ya tienes que trabajar por ser Miss Venezuela y así lo hice. Y saben ustedes que, bueno, los misólogos más que nadie saben esto. Yo nunca fui favorita en el Miss Venezuela, o sea, nunca empecé como favorita en el Miss Venezuela. Yo era una buena candidata, sin embargo, las favoritas eran otras. Pero hubo un evento previo al Miss Venezuela. Esa noche nos íbamos a ganar una banda especial. Y recuerdo que, bueno, yo iba muy, muy entusiasmada a mi evento, pero no iba como con la expectativa de ganar, porque nunca le di mucha importancia a las bandas especiales, porque yo decía, no me voy a llenar de bandas especiales porque después no gano. Entonces, para mi gran sorpresa esa noche, yo fui la ganadora de esa banda especial. Y fue allí cuando muchas personas, muchas páginas de Mises me empezaron a ver como la gran favorita del Miss Venezuela. Sin embargo, el día de la noche final, estábamos con nuestro grupo de maquilladores y estilistas y nos estaban arreglando. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en el programa matutino, nombraban a las favoritas. Entonces decía, bueno, Barinas puede ser Miss Universo, Portuguesa puede ser Miss World y no sé, no recuerdo, creo que fue Veruska, Miss Mundo, podía obtener ese puesto. Y a mí me daban como segunda finalista y hubo muchas que no me incluyeron dentro de ese hosting. Entonces, yo ese día no le presté atención a eso. Yo me enfoqué en lo que ya había trabajado antes y después de ese evento previo al Miss Venezuela, yo dije, nada, si gané esta banda, mi nombre va a ser más reconocido, así que debo hacer más cosas para que la gente siempre me recuerde, para que la gente siempre sepa que el Tamacuro puede llegar a ser Miss Venezuela. Y estudié mucho mi personalidad, cómo llegar al público y atraparlos. Y en el año 2017, el Miss Venezuela tuvo algo diferente. ¿Por qué? Porque nosotras en la entrevista con el jurado, tuvimos un jurado. Pero en la noche final hubo otro jurado. Entonces, los que nos evaluaron en la entrevista no fueron los mismos que evaluaron o votaron la noche final.
O sea, no sé cómo controlaron esos votos. Pues creo que me fue muy bien ambos días, en la entrevista y en la noche final, porque después yo me vi por YouTube y dije, bueno, sí, tuve algunas cosas flojitas, pero lo puedo mejorar en la noche final. Después de eso viene todo el proceso del vestido. Dios, qué nervios con el vestido. ¿Sabes qué? Nosotras confiamos mucho en nuestros diseñadores y les damos el voto de confianza. Sin embargo, como mujeres vamos a tener un grado de desconfianza ahí. Y si no me gusta, yo creo que nunca vamos a estar 100% seguras de que el vestido nos va a gustar. Pero en mi caso, a mí me encantó mi vestido. ¿Por qué? Porque era algo sencillo, algo que realzaba muchas cosas en mí y me sentía cómoda. Pasó algo fortuito después de que me nombraron Miss Venezuela y fue que el vestido se rompió. Y gracias a Dios que ese año se celebraron los 65 años del Miss Venezuela y nos colocaron, bueno, me colocaron a mí, una capa sobre el vestido. Y con esa capa fue que me pude tapar el hueco del vestido y con la banda hicimos un chanchullo para la foto porque el hueco era bastante grande. Pero yo no le paraba mucho el hueco del vestido. Yo en ese momento nada más pensaba, ahí estaba mi mamá y mi papá, pero yo solamente pensaba, ¿qué estaba haciendo mi familia en Guamachito? ¿Qué estaba haciendo mi abuela? ¿Qué estaban haciendo mis tías? Porque yo ya me había enterado de que ellas habían preparado poner unas pantallas gigantes en el barrio y que todo el mundo se reuniera allí, que todo el mundo fuese a ver el concurso a la casa. Y yo no había tenido tiempo ni siquiera de preguntarles cómo les había ido. Después de que tuve un tiempito de ver cómo mi familia y toda mi comunidad se reunió para ver el Miss Venezuela, se me eriza la piel porque de verdad que ellos hicieron como unas ferias. Eran muchos los gritos, la gente estaba muy eufórica. Los videos transmiten lo que en verdad se sentía en ese momento y yo solo quería poder estar con ellos. Y no pude estar con ellos sino hasta un mes después, que después hicieron también otra fiesta más. Me hicieron un recibimiento con muchísimas personas, tantas personas que no pude entrar a mi casa. Allí me di cuenta de que mi familia y las personas que me han visto crecer me tienen un aprecio grande y saben que desde pequeña yo he querido ser Miss Venezuela, desde pequeña ese fue mi sueño. Y muchos de ellos, muchos familiares, cuando les decía, es que yo voy a ser Miss Venezuela, yo quiero ser Miss Venezuela, lo veían así como que, ay sí, qué linda. Venían, ay sí, puede ser que sea Miss Venezuela. Pero es difícil. Sin embargo, por seguir mi sueño, por esforzarme, por alcanzarlo, lo logré. Y como les comenté anteriormente, hoy tenemos una invitada súper especial, una mujer bella, espectacular, una chica que participó conmigo en el Miss Venezuela 2017 y a ustedes les va a encantar verla de nuevo y también les va a encantar verla conmigo. Vamos a ver a Megan. Hello. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Mi amiga número uno. Tanto tiempo. Ay, encantada de verte de nuevo. Igual, estás bellísima. Tú más que nunca. Ven, vamos a sentarnos por aquí un ratito. Vamos a hablar y conversar sobre nuestro Miss Venezuela. Vale, nuestros chismes. Nuestros chismes. Vamos a contarlo todo, absolutamente todo, porque no es justo que la gente crea que tenemos una rivalidad cuando no existe. Claro, estoy de acuerdo. Y ya es mejor no mencionar más esa rivalidad porque no me gusta esa palabra. Yo siento que aquí estamos un poquito lejos. Vámonos para allá. Sí, sí, sí. A estar un poquito más cerca y echar todos esos cuentos. Tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo. Creo que desde que terminó el Miss Venezuela. No nos vemos así, pero recuerdo que nos vimos en un concierto, ¿te acuerdas? Ay, perro, sí, hace tiempo. Sí. Pero qué rico volver a verte. Estás bellísima, espectacular, como siempre. Gracias. Pero creo que estás más bella. Yo creo que todo pasa. Siempre pasa, ¿verdad? Eso es típico. Siempre pasa. Pero vamos a contar hoy, ¿cómo fue tu llegada al Miss Venezuela? Porque ya les conté a ellos cómo fue mi experiencia, cómo me descubrieron, cómo llegué al Miss Venezuela. Pero yo nunca he escuchado de ti. ¿Cómo fue esa historia? Mira, realmente el Miss Venezuela nunca estuvo en mis planes, ni siquiera un concurso, o sea, en general, nunca estuvo en mis planes. Pero yo siento que Dios me lo presentó tanto en el camino que llegó un punto donde yo dije, o sea, esto es para mí. O sea, sea como sea, es para mí y lo voy a intentar. Y así fue como fluyó todo. O sea, yo me recuerdo perfecto, estaba en el mercado de Chacao, cosa que nunca iba, y fui a comprar unos espárragos. O sea, tampoco es que iba a ser el mercado de la vida.
casualidad. Claro, y así como esa, muchas otras veces, pero esa última vez fue lo que me hizo entender a mí que yo tenía que hacer esto, porque fue mucha coincidencia. Me conseguí a Jesús Tobar, que fue el que me llevó a Miss Venezuela, y dije, bueno, él estuvo bastante, o sea, como que convenciéndome de que participara. Sí, sí. Y agradezco esa insistencia porque estoy segura que no lo hubiese hecho nunca sino. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que tú no te esperaste la nariz. No. Y no quisiste hacerlo. Me lo paré, de hecho, el año siguiente. Y te quedó espectacular. Sí, de verdad, sí. Que te ves más bella. Yo lo que decía era como que, ok, ¿sabes? Si yo me voy a operar la nariz, lo voy a hacer en mi momento, en el momento que yo quiera. Yo no me voy a apurar a algo porque quiero que las cosas se hagan bien. Y yo quería operarme con un cirujano específico, claro. Y yo esperé mi momento. Megan, ¿sabes una cosa? Que con tu vestido de traje de gala, no sé si tú lo escuchaste, pero nosotras sí. Bueno, yo sí. Porque yo recuerdo que te lo hizo un diseñador colombiano, que es el que le diseña todos los vestidos a las Miss Colombia que van al Miss Universo. Sí, fue quien le hizo el vestido a Ariana Gutiérrez, a Paulina, y hace unas cosas espectaculares. Cuando yo te vi a ti con ese vestido, yo dije, wow, qué vestido tan bello. En cámara se veía espectacular, y aparte de que tú lo lucías espectacular. Gracias. Brillaba muchísimo. Sí. ¿Cómo te sentías con el vestido? ¿Era lo que tú querías? Mira, de verdad que, o sea, yo estaba fascinada con el vestido. Yo me lo probé la noche anterior, si mal no recuerdo, y de verdad que me encantó. Tenía dos opciones, uno era blanco y estaba este de Alfredo Barraza. Y, o sea, yo sin duda dije esa, muchas personas opinaban que el blanco, pero a mí me embelesó fue el de Alfredo, y con esa me quedé y me encantó. O sea, siento que... Esa noche del Miss Venezuela te viste espectacular, pero el momento más engorroso para mí de la noche fue cuando llegaron las preguntas. ¡Qué belleza eso! Eso fue un momento bastante fuerte porque normalmente nosotras, por llegar a la pregunta final, vamos a estar nerviosas, por sí o por no, por más que hayas visto clases de oratoria, por así, mira, yo creo que así te den las preguntas antes de hacerlas, te vas a sentir nerviosa. Claro, totalmente. Pero a nosotras nos tocó una presentadora bastante fuerte y recuerdo que la vibra al estar parada enfrente de ella era bastante fuerte. O sea, yo recuerdo que a mí me preguntaron qué valores o principios tuve que haber dejado atrás para llegar a la noche final del Miss Venezuela. Y yo así me quedé pensando como que, pero ¿con qué sentido me estará haciendo esta pregunta? ¿Está direccionada al buen sentido o es un arma de doble filo? Pero lo que te hicieron a ti fue una patada. O sea, yo me acuerdo que ella como que te dijo que no me toques el micrófono porque el micrófono es mío y haz tu trabajo. La respuesta es tuya. Sí, no, yo concuerdo contigo. O sea, yo no sé con qué intenciones tuvo Shirley en esa noche, pero yo estaba nerviosa, además que no tenía la experiencia. Oye, yo siento que la persona que está preguntándote debería hacerte sentir más confiada, más segura. Bueno, Megan, ya en Miss Venezuela 2017 pasó, como dijiste, hiciste borrón y cuenta nueva, después de eso tu mente pasó en blanco, te diste tu año sabático, pero 3 años después decides volver. O sea, ¿qué te incentivó a hacerlo? Bueno, la verdad es que yo juraba que eso era una etapa quemada, o sea, ya viví mi experiencia y me encantó, y nunca me imaginé que iba a volver a participar, o volver a intentar, mejor dicho. Pero de la noche a la mañana un furor en las redes de que Megan, que lo haga, que tal, que esto y que lo otro. Y fue un día que me enteré, que creo que alguien me lo dijo, me enteré también por las redes sociales, no me recuerdo, que se podía participar misses que habían participado en años anteriores. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? O sea, si la gente quiere, y yo también estoy dispuesta porque me siento más segura, me siento que quizás tengo más posibilidades de ganar el Miss Venezuela, lo voy a intentar. Y las tenías todas, porque cuando yo vi que tú ibas a participar, yo dije, Megan va a ser la Miss Venezuela 2020. Después de haber vivido esa experiencia en el 2017, o sea, tú viviste la etapa de Osmel en el Miss Venezuela, ahora ves, viviste cierta parte de esa transición, ahora con estas mujeres en el comité. ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Sentiste alguna diferencia o algún cambio? Lo que pasa es que para mí todo fue distinto. O sea, todo fue distinto porque, claro, de pasar una Megan de 17 años a un concurso donde
hay mujeres espectaculares y yo no tenía ni idea de nada, ni casi que ni sabía cómo agarrar las manos, no sabía nada. O sea, porque, claro, yo vengo siendo modelo y vamos a estar claros, es que el prototipo de modelo y mí son totalmente distintos. Entonces yo por lo menos esto, o sea, yo jamás en mi vida lo hacía. Yo me sentaba así, o sea, si me da la gana. Pero claro, ahorita para mí todo fue tan distinto y complicado y me enredaba y yo decía, pero yo no sé hacer esto. Y bueno, hasta que en 2020, o sea, yo llegué a esa quinta y ya yo estaba pisando firme en la casa de Venezuela. Ya te, y además claro, te llevabas una ventaja porque ya te conocías la quinta arriba abajo y ya sabías con qué actitud llegar. Claro, entonces para mí fueron muchas cosas distintas, o sea, y también la organización en general, o sea, todo cambia. ¿Tú crees que sí, sinceramente? De verdad, porque ya yo te dije lo que yo pensaba. Tú, como Megan Bessie, segura, una mujer ya más madura, ¿tú crees que si hubieses entrado en las filas de Miss Venezuela hubieses ganado? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy segura de eso. Totalmente. Sí, sí. Es que yo también. Mira, Megan, en estos días tú subiste unas fotos a las redes sociales que causó furor. O sea, todo el mundo, con un revuelo increíble. Y todavía causas ese revuelo 3 años después de haber participado. La gente gritaba por Instagram, ¿por qué Megan no quedó? ¿Por qué Megan no está otra vez en el Miss Venezuela? Y era que te pedían a gritos, todo el mundo quería que volvieras a participar. Claro. ¿Pero por qué crees que no quedaste, si llegaste casi que al último caso? Sí, claro, me llamaron como hasta el penúltimo, la penúltima llamada, que o sea, ya era casi la recta final. Pero desconozco la razón, o sea, pueden haber muchos motivos, o sea, que prefiero no entrar en esos detalles, pero creo que tenía la posibilidad en verdad de quedar y Dios no lo quiso de esa forma y yo confío en lo que Él tenga preparado para mí. Pero mira, cuéntame una cosa, ¿quisieras participar en otro concurso? Sí, la verdad es que sí, pero, o sea, no sé si, lamentablemente, no sé si participaría en Venezuela. Bueno, pero ahorita hay muchos concursos internacionales que también están en la palestra, que son concursos muy importantes, así que escuchen muy bien. Oigan, Megan quiere participar en otro concurso, no desperdicien este pero talento. Pero ya va. Y a esta mujer, por favor. No, pero ya va. O sea, ahorita yo ando enfocada en mis estudios, estoy por mi segundo trimestre de psicología, pero sí quiero participar otra vez. No sé si como Venezuela, como España, pero sí me gustaría más adelante. O sea, siento que eso va a ser un instinto que me va a decir a mí, así como lo fue en el 2017, de que es tu momento. Entonces, bueno, vamos a ver. Y tiene que hacer algo como el mismo universo, porque tampoco por es que voy a hacer, no sé, después de todo el trayecto. Por favor, te queremos ver en el Miss Universo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme, por aceptar mi invitación, por este espacio tan bonito, por volverte a ver, que para mí me llena muchísimo el reencontrarme contigo, porque me hace también revivir momentos bellos como los fue nuestra etapa en el Miss Venezuela. Gracias por acompañarme. No, gracias a ti por invitarme. Invítalos a todos a que te sigan a través de tus redes claro, sociales. Por favor, no meto publicidad como Julia de Azar. Me pueden seguir en Instagram, arroba Megan Bessie Scar, MeganBessiscar. Megan, gracias. A ti, perdón. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya encantado este primer capítulo. Recuerden dejarme su comentario aquí abajo. Díganme qué les pareció la entrevista con Megan. Yo la disfruté muchísimo y espero que ustedes también. Además, recuerden decirme qué más quieren ver aquí en el canal de YouTube. Y no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo capítulo la próxima semana.